Entonces, vamos a dar continuidad al curso de Sistemática y Biogeografía de Peces Dulceacuícolas Suramericanos. Estamos en la continuación de la conferencia del profesor Ricardo Callejas sobre la historia de la sistemática y la biogeografía. Profesor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Entonces, sigo. Observo que no hay muchas preguntas. Bueno, eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Pero antes de seguir, hay algo que me gustaría también recordar. Uno puede afirmar muchas cosas sobre Linneo y sobre las imperfecciones de su esquema que hoy sigue siendo utilizado, como el más preciso con sus nombres binomiales y con su esquema de rangos y jerarquías ya desarrollado mucho más por otros, pero que básicamente Linneo no. Y lo que quiero enfatizar es que, muy a pesar de que en ciertos lares universitarios la taxonomía parece ser una disciplina como condenada a desaparecer, es como si la biología natural ya no fuera biología natural, es como si la biología comparada simplemente dejara de ser. Sí debo recordar que, pues, estamos en un continente donde lamentablemente es de pensar si los pobladores de este continente realmente aprecian lo que tienen, de la enorme, enorme expresión de la diversidad biológica que ocurre aquí. Es decir, como ese encuentro con ese pequeño Ribulus en la mitad de la nada, así está plagado este continente de cosas absolutamente asombrosas y maravillosas. Y para aquellos que son taxónomos, yo soy taxónomo, tratar de comunicar a los estudiantes de la importancia y de lo fundamental de la taxonomía. La taxonomía subyace absolutamente todo en biología. Y la biogeografía está muy ligada a la taxonomía. Una decisión taxonómica correcta, una lectura correcta de terminales en un análisis filogenético, un mapa de distribuciones con una taxonomía correcta es una cosa extremadamente informativa versus unas taxonomías incorrectas, unas decisiones mal tomadas o una falta de análisis crítico de variación, llevando a especies a morir nominalmente como sinónimos cuando realmente no es una especie de amplia distribución, sino que son muchas especies. El caso es de que Linneo, pues, de alguna manera esbozó cómo hacer taxonomía, que valga la pena anotar. Un taxón es un grupo de organismos al cual se les adjudica un nombre, cosa que hizo Linneo y cosa que otros le cuestionaron. Cuando Linneo formuló su esquema, es de recordar que eventualmente, unos años más tarde, se daría la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa, que lideraría el espíritu, por así decirlo, llevaría a una comunidad, sobre todo francesa y eventualmente alemana, con el romanticismo alemán, a cuestionar muchos de las, pues, de los dogmas de su época, sobre todo de eso, de los centros de origen, pero no tanto eso, sino de los esquemas clasificatorios de Linneo y de los cuestionamientos que se le hacían a él sobre, bueno, usted eso que está nombrando, eso es real. Sí, ¿cómo sabe que esos son especies? Más bien, no cómo son especies, porque él las llamaba especies, sino si eso es real, es decir, efectivamente existen géneros. Y si es un género, ¿qué es un género? Esos ataques contra él vinieron de muchas partes, sobre todo de los franceses y de todo el Museo de Historia Natural de Francia. Sin embargo, muchos adoptaron ese esquema de Linneo, para bien o para mal, en contra o a favor de él. El caso es que subsecuentemente toda la biología comparada comenzó a utilizar ese esquema referencial de los binomiales y de las jerarquías y de los rangos, entendiendo claramente, a diferencia de Linneo, que esos rangos, pues, son artificiosos, de que esas categorías son artificiosas y de que para muchos eso, pues, básicamente son una forma de expresar lo que aparentemente está ocurriendo allá afuera, que es la presencia de grupos dentro de grupos. Y de que, pues, si bien se está nombrando taxones, una cosa es nombrar un taxón y otra cosa es suponer que ese taxón se corresponde a una especie, lo cual sigue siendo un enorme problema.
dentro de, no de los detractores, pero sí de muchos que de alguna manera siguieron a Linneus. Hay una enorme cantidad de naturalistas. Uno de los más fundamentales, uno de los más importantes, es Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon. Un hombre de la élite francesa, prácticamente dueño del Museo de Historia Natural de París, de Francia, con a su haber una enorme, enorme, si no la más grande colección de organismos del trópico americano, incluyendo no solamente plantas, sino particularmente animales. Una cantidad enorme de tetrápodos, de vertebrados, sobre todo, no sé qué tanto de peces. Pero Buffon tuvo a su haber tantas colecciones que incluso le permitió formular lo que en su momento fue considerado como una ley, la ley general de Buffon, en contraste a la percepción de otros como Matthew Hale acerca del centro de origen. Y Buffon, o de Matthew Hale, que suponía de que todo en todas partes era lo mismo, Buffon hizo la observación de que en diferentes continentes sobre la misma latitud habría de esperarse diferentes expresiones de la vegetación. Eso, supuestamente, la ley general, en medida en que se cumple en todas las situaciones, eventualmente sería corroborado, intencional o no, por Humboldt. Pero Buffon, claramente, para muchos marca el inicio de un esbozo acerca de regularidades en la distribución de organismos, de que no todo es lo mismo en todas partes, y de que diferentes áreas bajo la misma latitud habrán de expresar diferentes expresiones de la forma. Tenía, sin embargo, a su haber, por no liberarse de ese aspecto creacionista, una interpretación de que las especies progresan y se degeneran por providencia de la naturaleza. Eventualmente publica entre 1754 y 1769 15 volúmenes de historia natural. Es de pensar cómo un individuo en la Francia de aquel entonces, pues, es capaz de generar 15 volúmenes de historia natural, donde se consigna todo acerca de todos los taxones en ese momento conocidos y de interpretaciones sobre esos taxones y de las posibles esbozos, eso sí, de las posibles relaciones entre esos taxones. Es absolutamente una contribución enorme de Buffon, que era un tipo extremadamente brillante, extremadamente trabajador y extremadamente rico, lo cual ayuda entre otras cosas. Pero Buffon tenía una percepción acerca de la naturaleza y de las especies y de los taxones en las Américas que era muy común en su momento para muchos europeos, que muy a pesar de aceptar que las formas son muy diferentes en diferentes regiones y que no todo está en todas partes, lo cual era una idea muy radical en ese entonces, tenían la percepción que tenía Buffon de que eventualmente todo en los trópicos era una degeneración de las zonas templadas. Entonces me tomé la libertad de un escrito que salió acerca de la descripción que hace Buffon de los chigüiros, del hidrocaeris, de los capibaras, que es el roedor más grande que existe y que es un elemento muy común en el bosque húmedo tropical en las Américas. Y para un europeo, un organismo de eso es una cosa tan disímil y tan diferente. Y sin embargo, la descripción no es precisamente la descripción de un Goethe, sino que es la descripción de un individuo de la élite francesa acerca de los trópicos. Y esa descripción es la siguiente. Dice, mientras que la naturaleza se nos presenta viva, vibrante y entusiasta en la producción de monos, es lenta, limitada y restringida en la de perezosos, osos perezosos. Y debemos hablar más de miseria que de pereza. Perdón, no es sobre chigüiros, sino sobre osos perezosos. Y sigo, debemos hablar más de miseria que de pereza, más de carencia, privación y defectos en su constitución, sin dientes incisivos y caninos, con ojos pequeños y recubiertos, mandíbula gruesa y pesada, pelo aplastado que parece hierba seca, piernas muy cortas,
mal torneadas y mal terminadas. Dedos que no se pueden mover por separado y dos o tres uñas excesivamente largas. Lentitud, estupidez y olvido de su propio cuerpo. E incluso una tristeza habitual resultado de esa conformación extraña y descuidada. Sin armas para atacar o defenderse, sin medios de seguridad, sin recursos para escapar y estar a salvo, confinado no a un país, sino a una pequeña mota de tierra, el árbol bajo el que nació, prisionero en medio de grandes espacios, todo en ellos anuncia su miseria. Son productos e imperfectos de la naturaleza que apenas tienen la habilidad para existir. Solo pueden vivir corto tiempo y luego serán borrados de la lista de los seres. Estos osos perezosos están en el nivel de existencia más bajo en el orden de los animales de carne y sangre. Un defecto más y su existencia habría sido imposible. Descripción de Bifón acerca de los osos perezosos, no de los chigüiros, perdón. Pero esa descripción va a ser muy frecuente, muy común, en la de los naturalistas haciendo narrativas acerca de la diversidad biológica en las Américas, sobre todo aquella de sacerdotes dominicos y franciscanos, que a menudo eran los únicos que tenían la habilidad de escribir y hacían relatos acerca de lo impuro, de lo malsano, de lo pútrido y lo húmedo que era el trópico. Perdón. Eso eventualmente se convertiría en enorme impedimento para comenzar a valorar, para comenzar a engrandecer y para comenzar a comprender, pues, todo esto que es la diversidad biológica aquí y de ponerle atención a aspectos tan banales en ese momento como explicar la distribución de los seres sobre este planeta. Entonces, esta visión de Bifón marca una generalidad muy frecuente en Europa de aquel entonces, de que los trópicos realmente, a todo nivel, fueran insectos, fueran peces, fueran tetrápodos terrestres, fueran plantas, todo eran partes degeneradas, por así decirlo. Aquí no había, con una visión de esas, no había mucho que explicar. ¿Alguien habló ahí? No. Pasamos de Linneos a qué es lo que está sucediendo en la comunidad científica en otras partes de Europa, muy particularmente en Francia. En Francia encontraríamos eventualmente mucho del basamento que dio lugar al desarrollo de la biología comparada como tal, y eventualmente en Alemania. Hay varios protagonistas que es básico mencionar, como Lamarck, que fue autodidacta, botánico, zoólogo. Propone que las especies no son el producto de la creación, sino de la evolución a su manera. Indica que el origen de las especies simultáneamente es a partir de fluidos vitales. Y veremos que tuvo, pues, serias discusiones con Georges Cuvier del mismo museo. Esta figura de Lamarck es muy, 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 muy importante. ¿Por qué Lamarck sería encomendado por Napoleón Bonaparte junto con Alphonse de Candolle para hacer el levantamiento de la vegetación de Francia? Napoleón estaba muy interesado en cuál es el potencial de recursos naturales en Francia. ¿Qué áreas son meritorias para la agricultura? ¿Cuáles áreas deben ser protegidas? ¿Cuáles deben ser resguardadas por su capacidad hídrica, etcétera, etcétera? Y Lamarck y de Candolle hicieron una exploración precisamente de Francia y habrían de publicar el primer mapa biogeográfico. O sea, un mapa donde, derivado de la idea de Candolle, donde se indican las regiones, ojo, naturales. O sea, un mapa donde se establece que la vegetación, en este caso de Francia, exhibe componentes únicos y que esos componentes únicos, endémicos, como los llamó de Candolle, pues tienen una particularidad, y es que tienen lo que él denominó una estación
única para ellos, de un hábitat único para ellos. Y entonces este mapa biogeográfico, el primero que surge, eventualmente no va a ser interpretado como tal, no va a ser leído como tal, y va a ser de alguna manera sumergido bajo un cúmulo de mapas de puntos de distribución, donde lo que se enfatiza es dónde están los taxones y no este aspecto de componentes endémicos, que va a ser muy importante eventualmente para el advenimiento de una biogeografía más estructurada en el siglo XX. Pues bien, Lamarck sería una parte muy integral de esos desarrollos conceptuales. Humboldt, con el espíritu del romanticismo alemán, llegaría a las Américas en 1803, 1801 realmente, y saldría de ahí en 1803. Estamos hablando de un personaje de la élite alemana, un amigo muy, muy íntimo de Beethoven, entre otras cosas, de Hegel, de Schiller, un poco prepotente, diría yo, a veces. Era un niño que uno, Darwin decía que cuando uno hablaba con Humboldt, Humboldt hablaba y uno pues escuchaba, pues, porque Humboldt no dejaba hablar. Pero de cualquier manera un visionario, a su modo de ver. Y Humboldt habría, no intencionalmente, de corroborar la idea de Buffon, de que diferentes áreas o en la misma latitud, en diferentes continentes, pues tienen composición diferente de especies. Y Humboldt, quien llegaría a las Américas, donde no era la intención llegar a la América, entre otras cosas, llegaría a las Américas con una visión humanista, con una visión de un profundo respeto por el entorno, con una visión de admiración por la naturaleza y también pues por una curiosidad enorme acerca de esa naturaleza, le daría un giro, de alguna manera, a la percepción de los europeos sobre las Américas. Y Humboldt, pues, no solamente le daría un giro a esto, sino que Humboldt habría de alguna manera de conceptualizar el término, el concepto de paisaje. Ese concepto de paisaje va a ser muy importante en el desarrollo subsecuente de muchas teorías en biogeografía, como un componente donde se incluye no solamente la naturaleza per se, sino el componente homínido en esa naturaleza y la transformación de esa naturaleza por los homínidos. Otro aspecto interesante de Humboldt es que realiza pues, su famoso escalada en el monte Chimborazo y hace un levantamiento de la vegetación a lo largo de un gradiente altitudinal, lo cual no es pequeña cosa. Es decir, hacer eso requería una visión muy amplia, una visión muy libre, una visión, dígase, emocional, espiritual, sin muchas restricciones, para comenzar a percibir de cómo había o existía una cierta regularidad en la distribución de los organismos y cómo esa distribución de los organismos está permeada por el clima y cómo esa distribución exhibe regularidades a lo largo de un gradiente altitudinal en los Andes o las montañas del trópico. Esos gradientes altitudinales, ese primer mapa mostrando un gradiente altitudinal sería de un impacto enorme, enorme, enorme. Y eso, y esa visión de Humboldt eventualmente habría de derrumbar y colapsar muchas de las ideas, como por ejemplo de los de Linneos y de muchos otros que todavía albergaban una biografía relativamente simplista, como lo hizo también Darwin, de centros de dispersión. Esas observaciones de Humboldt son sumamente interesantes, sumamente de un análisis crítico absolutamente impecable, que habrían de, para muchos, iniciar lo que eventualmente podría llamarse biogeografía. Es de anotar que para ese entonces se hablaba de una geografía de las plantas y se hablaba de una geografía de los animales. No había una unión de los dos conceptos, las dos disciplinas, bajo una misma rúbrica. Pero el caso es de que Humboldt, la visión de Humboldt, sobre todo la visión de ese ser respecto a su entorno y sobre todo el enorme respeto que él tenía sobre ese entorno y la admiración por la naturaleza,
llevaron a los resultados de una expedición que hoy por hoy todavía tiene impacto en la percepción que los americanos tienen de su territorio y que Humboldt tan maravillosamente vio, y nosotros aún en semejante paraíso como es esta América, todavía como que no somos capaces de comprender. Yo a veces salgo con los estudiantes tratando de mostrarles, mire, estamos en un gradiente altitudinal, usted se da cuenta que en un trayecto de menos de 20 kilómetros hemos pasado 5 zonas climáticas. Eso a veces es muy difícil de percibir, porque posiblemente estar aquí, pues uno se acostumbra a estas cosas y no es nada pasmoso. Pero para aquel que viva en Río de Janeiro y que suba por la Sierra de do Mar a una altura de 2.000 metros, tiene que ser sorprendente de cómo va cambiando las zonas climáticas. Y a mí eso no me deja de sorprender. Y no me deja de sorprender cómo Humboldt fue capaz de visualizar eso y de escribirlo e incluso dar una causalidad de por qué eso sucede. Esas observaciones de este personaje van a ser fundamentales en el subsecuente desarrollo de la biografía. Otros personajes muy importantes aquí son Georges Cuvier y Jean-Louis Rodolphe Agassiz, que ustedes los ictiólogos deben tener pues más información que yo sobre Agassiz. Recuérdense que Agassiz fue un paleoictiólogo, era un creacionista, entre otras cosas, que tuvo notable cantidad de discusiones con algunos colegas al interior del Museo de Historia Natural de París, en Francia, que era algo así como el centro de referencia acerca de lo que podría uno esbozar como la sistemática y la biología comparada de ese entonces. Estos personajes, pues, Agassiz fue el que primero planteó la teoría de las edades de hielo, un opositor, eso sí, vehemente del darwinismo, y quien habría de emigrar a Norteamérica y habría de fundar, entre otras cosas, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la que publica Science. Es paradójico que un creacionista, pues, promoviera la ciencia. Él tuvo notable cantidad de encuentros y notable cantidad de disgustos con muchos otros científicos en la comunidad europea, particularmente con Georges Cuvier, muy tempranamente, sobre todo sobre la interpretación de los fósiles. Cuvier ya era pues algo así como el padre de la bioestratigrafía, fue el primero que evidenció extinciones masivas utilizando registros fósiles de mamíferos y fue a su vez también el autor de la teoría del catastrofismo creacionista. Lo importante aquí es que se va desarrollando esto de la sistemática, se está esbozando, y surgen estas figuras con unos museos enormes, una enorme cantidad de colecciones, ya la estratigrafía, los fósiles, la paleontología como tal ya se viene desarrollando con mucha más fortaleza, y ya lo que empieza a tomar forma aquí es una concepción acerca de cómo es que es la diversidad y cómo y por qué se produce y cuándo se produce y cómo se puede explicar. Y entonces aquí, pedazo por pedazo, cada uno de estos personajes, Lamarck, Humboldt, de Candolle, Cuvier, Agassiz, muchos otros, pondrían o empezarían a construir, por así decirlo, el edificio de la biología comparada, incorporando ideas acerca de fósiles. Entonces, la percepción de los fósiles es muy importante aquí porque Cuvier, ya él, cuando uno lee algunos aspectos de los escritos de Cuvier, no percibe de que Cuvier veía una secuencia de formas en el registro fósil que podría explicar de alguna manera la existencia de especies de hoy. Algo así como un ancestro descendiente, sin ser muy específico sobre eso de qué es lo que genera el ancestro y qué genera los descendientes, pero el registro fósil era tan notable que estaba pues claramente mostrando eso. Y eso lo hizo más vívido Agassiz. Agassiz ha sido muy criticado por eso del creacionismo y porque tuvo un enfrentamiento acérrimo con un alemán, Ernst Haeckel. Haeckel
eventualmente en el siglo XIX se elevaría por encima de todo el resto, con un ego enorme, porque Haeckel habría de desarrollar el concepto de que la biología comparada, el registro fósil y la ontogenia o el desarrollo, esos tres ítems eran la columna vertebral sobre la cual uno eventualmente podría explicar y podría inferir la evidencia de la evolución orgánica de Darwin. Agassiz, es increíble, Agassiz fue el primero que realmente dijo eso, no fue Haeckel. Pero Haeckel nunca admitió que él plagió a Agassiz. De alguna manera, sin embargo, el relato de Agassiz, la narrativa de Agassiz sobre distribución de organismos, sin embargo, siempre están permeados por el creacionismo. Pues él no tenía problemas sobre paleoictiología, sobre la secuencia de esos fósiles, pero sí sobre los orígenes. Para él, eso no admitía discusión y mucho menos admitía discusión de por qué las especies están donde están. Eso en contraposición a lo que pensaban personas como Lamarck, como Decandolle, o como Cuvier, o como el mismo Haeckel. Eventualmente, pues Agassiz se fue de Francia y se fue a vivir a Estados Unidos. Otro muy importante personaje dentro de este Museo de Historia Natural es Geoffrey Saint-Hilaire, que fue un protegido de Lamarck y que fue enviado por Napoleón en su exploración de Egipto. Saint-Hilaire es muy, muy importante porque él tiene la percepción de que la lectura de los fósiles no se está haciendo correctamente y él se dedicó a estudiar cocodrilos, pues cocodrilos y caimanes. Y él fue de los primeros que esbozó un esquema de clasificación que trataba de rescatar ese registro fósil. Aquí hay que tener en consideración que, si bien Linneo se esbozó su esquema de clasificación, o más bien su método de jerarquizar, era muy evidente que los franceses, sobre todo Lamarck, Saint-Hilaire, no estaban muy de acuerdo con las connotaciones de que eso que se estaba clasificando era real, porque Linneo nunca tomó en consideración registros fósiles. Mientras que estos franceses, resultado y creados y desarrollados en una revolución francesa, veían que la lectura que hacía Linneo no era del todo adecuada. Entonces, esta sistemática eventualmente va a ser o va a comenzar a estructurarse muy al lado de la paleontología, muy al lado de los registros fósiles, muy al lado, sobre todo por Agassiz, hay que decirlo, de la paleontología, porque pues cuando hablamos de Agassiz también tenemos que hablar de que el registro de peces fósiles es muy abundante y es muy complejo. Y muy difícil, yo no me puedo imaginar la anatomía comparada de peces fósiles. Pero más allá de eso, Agassiz era un hombre extremadamente brillante y sobre todo extremadamente articulado en sus parlamentos y en sus discursos y en sus narrativas, lo cual pues la fuente de información en el escrito de Agassiz es absolutamente enorme. Y eso, muy a pesar de no intencionar o de no tener la intención de hacerlo, eso eventualmente dio lugar a una estructura de la sistemática mucho más coherente con lo que es, por ejemplo, la teoría de la evolución orgánica. Bueno, aquí simplemente para mostrar antes de entrar con lo de Darwin, que previo a Darwin, pues ya la idea acerca de evolución orgánica había sido esbozada desde muchos lares, pero nadie la había articulada como la articuló Darwin. Es importante notar aquí a Charles Lyell con su libro de los fundamentos de la geología, que habría de ser una inspiración para Darwin, entre otras cosas, y que habría de darle ese contexto de espacio y de tiempo que Darwin procuraba en esa evolución. Está también lo de Alfonso de Candolle, quien habría de acompañar a Lamarck, donde esa construcción del mapa de la flora de Francia, muchos afirman de que de Candolle en algún momento
reflexionó de que la distribución de organismos sobre la superficie terrestre, y me imagino que la superficie de agua también, era debida a dos causas. Una era una que tenía que ver con la historia del lugar donde está ese organismo, y otra es con la historia del organismo. Él, de alguna manera, para muchos, en el esbozo de la biografía del siglo, la mitad del siglo XX, básicamente él estructuró lo que algunos empezaron a nombrar como biogeografía ecológica y biogeografía histórica. Una división que es más aparente que real, pero que eventualmente daría lugar a una serie de discusiones sobre el desarrollo de la biogeografía del equilibrio dinámico de Wilson, de MacArthur y Wilson, que es sobre geografía de islas, que tiene que ver mucho más, para muchos, sobre con ecología, versus la biogeografía que eventualmente se desarrollaría al lado de Hennig y con Kreisler, de una biografía histórica. Y, supuestamente los orígenes de ese aspecto de la biografía serían con de Candolle. Este principio de geología es fundamental, porque básicamente es una narrativa que todavía se sostiene en muchas partes sobre el desarrollo de la corteza terrestre, sobre el desarrollo y significancia de montañas, valles, ríos, etcétera, etcétera, sobre la coincidencia estratigráfica de rocas en diferentes continentes, que pues sería toda una revolución. Lo que hay que pensar es que en este siglo XIX, pues no solamente se daría todo lo que tiene que ver con teorías acerca de evolución orgánica, sino que junto con eso, pues, van a haber textos acerca de la geología y eventualmente a principios del siglo XX, el origen de los continentes, etcétera, etcétera. No me puedo imaginar estos autores escribiendo esos libros sobre esos, pues, ¿quién hoy puede sentarse y escribir un libro sobre la historia de toda la biota de Sudamérica? Pues posiblemente habrá alguna síntesis muy interesante de Morrone, pero abordar eso de esa magnitud es una cosa absolutamente increíble. Pues bien, esos personajes son también una parte integral del desarrollo de la biografía y a su vez de la sistemática. Esta familia de Candolle es de mencionar aquí porque los de Candolle, franceses, suizos, habrían de tener un archivo histórico, un herbario realmente, en el Museo de Historia Natural de Ginebra, en el Jardín de las Plantas, que sería sumamente famoso, donde habrían de salir una enorme cantidad de textos sobre clasificaciones, obviamente con el trasfondo linneano, pero donde entre otras cosas, Agustín Piramos de Candolle, el papá de Alphonse, habría de formular el primer texto de fitogeografía, una explicación, forma una narrativa formal sobre la distribución de plantas, más muy ligada al discurso eventualmente de lo que había percibido Humboldt acerca del clima. Este manual de fitogeografía es interesante por una sola razón, pues no, por muchas razones, pero una particular es que fue traducido en Argentina. Argentina siempre ha traducido todos los textos que el resto del mundo no traduce, incluyendo a Hennig. Pues bien, ellos tradujeron el manual de fitogeografía y con pequeños cambios, ese manual de fitogeografía fue luego adoptado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, para publicar un texto acerca de la vegetación de las Américas. Y esa vegetación de las Américas y ese texto de fitogeografía con sus narrativas fue adoptado por muchas universidades en el continente americano. Pues yo tomé cursos de fitogeografía que eran pues básicamente el manual de Agustín Piramos de Candolle, donde pues básicamente la narrativa es dónde se distribuyen las especies, cuáles son las coberturas, cuáles son los componentes de la biota, qué organismos hay en tal parte, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente fitogeografía. Como yo estaba en botánica, pues uno no toma en un curso en fitogeografía, no en zoogeografía, lo cual puede ser una cosa como un poco absurda cuando la veo desde ahora, porque pues como que como si yo soy zoólogo, entonces no veo planta, y como soy planta, no veo animales.
lo cual pues también es una cosa, un artificio que le ha hecho enorme mal a la formación de biólogos. Junto con estos personajes, es de anotar que se empieza a dar exploraciones ya, exploraciones dirigidas a explorar regiones no conocidas, a colectar ejemplares particulares, a describir coberturas, a localizar ejemplares y a encomendarse a básicamente hacer levantamientos acerca de la diversidad florística y faunística de todas esas regiones. En Colombia, pues, y posiblemente en otras partes, en Ecuador, fueron muy, muy, muy famosas las expediciones de los franceses, sobre todo de Eduardo André, quien tenía una casa comercial en Bélgica y quien hizo enormes exploraciones en el paisaje andino de Ecuador, de Perú y de Colombia. Simplemente una muestra de que pues, eventualmente se pasó de ser una percepción de que todo aquí estaba degenerado, de que aquí todo era lo mismo, pero sí, degenerado respecto al resto, a una percepción de una naturaleza vívida, única, perceptible, pero asimismo extremadamente rica y extremadamente compleja. Toda esta localización de todas estas especies, de todos esos taxones, sus descripciones, etcétera, etcétera, sin embargo, habrían de llevar eventualmente a hacerse preguntas, bueno, eso, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué especies tan relacionadas, aparentemente tan similares fenotípicamente, están tan aparte? Y eso, pues, tomaría un tiempo de que rayara el cuerpo teórico de la ecología, los conceptos de nicho, hábitat, etcétera, etcétera. Y llegamos a la figura de Haeckel. Haeckel, como lo había notado antes, tuvo muchos escritos. Haeckel era un hombre, hay que admitirlo, era un enorme ilustrador, que las ilustraciones de Haeckel son las ilustraciones de Haeckel. Era un anatomista comparado, de anatomía comparada, brillante, brillante, y un hombre muy prolífico en sus escrituras, pero un hombre que estaba muy convencido de que la forma en cómo él abordaba la biología, esa era la forma eventualmente para demostrar que todos los conceptos de Darwin efectivamente habría de presentar primero a Darwin, pero de cualquier manera de que esa teoría de la evolución orgánica de Darwin se evidenciaba en el registro fósil y que uno con el registro fósil, con la biología comparada, con ese método comparativo y con estudios en ontogenia y desarrollo, pues esos tres eran los pilares que mostraban claramente que eso es evolución orgánica. Y ahí encontró una enorme cantidad de disputas con otros autores, como por ejemplo Agassiz, muy a pesar de que muchas de las ideas de Haeckel eran las de Agassiz. Pero Haeckel, esa percepción de Haeckel, sin embargo, nunca incorporó de manera exitosa en la dimensión espacial. No había una explicación, no había una narrativa, ni una descripción acerca de la ocurrencia de especies en diferentes áreas biogeográficas. Para Haeckel, como para muchos en su momento, hasta muy el siglo XX, la narrativa en la biología era esa. Era ontogenia, era biología comparada y eran fósiles. Y detrás de eso, sobre todo de los fósiles, estaba la idea de localizar los ancestros. Y eventualmente, si usted tiene fósiles, tiene ancestros. Si usted tiene ancestros, tiene orígenes. Si usted tiene orígenes, pues tiene la filogenia. Y ya, resuelto. Ya tenemos a nuestro haber todas las evidencias. Y todo eso que Linneo nombró en esas categorías, pues se corresponde a todos estos ítems, a todas estas clases naturales que se detectan en un registro fósil. Y eso, y esa forma de pensar que involucra esa evolución orgánica, paradójicamente, y veremos ahora, cuando llega un desarrollo acerca de los ácidos nucleicos, mucho de ese pensamiento hegeliano se va a perder eventualmente. Muy bien, había de llegar primero para hacer justicia con Darwin, solamente para hacer una cosa. Darwin, con su teoría de evolución orgánica,
con sus pros y sus contras, con sus defectos o no. Pero Darwin articuló en 20 años lo que otros durante esos 20 años no fueron capaces de hacer. Una teoría acerca de evolución orgánica es tal vez uno de los libros más contundentes que alguna vez ser humano haya escrito. Y es de admirar porque, pues, cuando ya con toda la evidencia y a partir de sus viajes y las lecturas y de su percepción acerca del trópico, de sus impresiones del trópico, etcétera, etcétera, Darwin de alguna manera se dio cuenta de la dimensión espacial de la biogeografía, muy a pesar de que él todavía tenía una percepción de que básicamente todas las especies pues, tienen un centro de origen, lo cual pues, no es incorrecto, no del todo, y que esas especies eventualmente se dispersan y ocurren donde están hoy. Entonces, su explicación era de dispersión. No es que la dispersión no pueda ocurrir, sí, claro, pero pues, para Darwin, todo era dispersión. Pero hay un aspecto muy fundamental en Darwin, y es que Darwin plasma en su texto, en el origen, de que para él, eventualmente, y dada la conectividad que existe entre ancestros y descendientes, vista en un registro fósil, vista en la estratigrafía, examinada en la similitud fenotípica, etcétera, etcétera, para él, eventualmente, nuestras clasificaciones, esos esquemas de ordenamiento, deben ser reflejo de nuestras filogenias, habiendo pues de las reconstrucciones. Eso es un punto muy crítico, porque muy a pesar de lo contundente que fue esa afirmación, eso fue ignorado totalmente, totalmente. Es decir, básicamente lo que Darwin decía o afirmó es que una clasificación debe reflejar una hipótesis sobre una filogenia. O sea, en otras palabras, todas las clasificaciones deben incorporar grupos producto de la evolución orgánica. La pequeña pregunta era, ¿y uno cómo detecta grupos productos de la evolución orgánica? Lo cual, otros dirían, ¿uno cómo detecta grupos naturales? Por simple inspección, no se puede. Veremos que eventualmente muchos habrían de abandonar la idea de procurar clasificaciones con base en grupos naturales ante la supuesta imposibilidad de detectar grupos naturales. Pero esa percepción de Darwin por sí misma debería haber cambiado toda la forma en que los biólogos, taxónomos, sistemáticos de aquel entonces hacían taxonomía y sistemática. ¿Cambió? No, no cambió. La gente siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo. Siguió describiendo los mismos taxones, siguió diciendo las mismas barbaridades acerca de la evolución de las especies, pero el contexto de la biología aparentemente siguió sin esa evolución orgánica. No solamente porque el discurso de Darwin, extenso, articulado y bien expuesto, pero no todo el mundo lo leyó. Y lo otro es porque aparece y surge el desarrollo de la nueva síntesis. Junto con Darwin, también es importante anotar de que, sobre todo los ingleses, cuando ya decae Napoleón y ya se pierde ese protagonismo de los franceses, la comunidad científica que va surgiendo con más influencia es la inglesa, sobre todo pues con mecenas como Joseph Banks, que básicamente pues encargada era de financiar expediciones, y con el surgimiento de una familia, la familia de los Hooker, donde pues algunos de esos, sobre todo Sir Joseph Dalton, fueron amigos muy cercanos de Darwin, y habrían de ser los mecenas de Darwin. Esos británicos tendrían a su haber, junto como hicieron los franceses, pues museos enormes. El Museo de Historia Natural de Londres, el British Museum, es una de las más finas exposiciones acerca de toda la diversidad biológica en los trópicos, sobre todo en los trópicos africanos. Pero aún así, y allí sería la cuna para la formación de muchos taxónomos. En plantas, algunos de esos taxónomos como George Bentham, que se dedicó toda su vida a las leguminosas, habría de formular un esquema clasificatorio que hoy por hoy es congruente con una reconstrucción filogenética utilizando DNA mitocondrial.
O sea, la percepción acerca de que los grupos allá afuera, eso que se nombra, esos taxones, esas hipótesis de que se conforman especies, deben ser grupos naturales, ya era una preocupación muy vívida en la comunidad científica, en la de sistemática y taxonomía en el siglo XIX. Pero eventualmente esa búsqueda, esa procurar eso, se va diluyendo muy poco a poco, va desapareciendo como idea. Esto simplemente para mostrar a Richard Spruce y a Wallace. Wallace simultáneamente desarrolló la teoría con Darwin. Curiosamente, Wallace en sus últimos días se retractaría de eso y diría que lo que había dicho era absolutamente una blasfemia, que eso no era cierto. Pero Wallace incluso para algunos fue mucho más articulado que Darwin. De cualquier manera, Wallace también, como Darwin, hizo muchas de sus observaciones en archipiélagos oceánicos, en archipiélagos, en islas. Y él estuvo o vivió mucho tiempo en el sudeste de Asia, sobre todo en lo que es ahora Borneo, Malasia, Sulawesi, etcétera, etcétera, donde hizo notables observaciones acerca de la discontinuidad de las biotas, perdón, entre el norte de Asia y el sur de Asia, en lo que había de llamarse eventualmente la línea de Wallace. Y Wallace simplemente formuló de que la biota al sur de esa línea, no es que la nombrara, pero al sur de cierta parte del sudeste de Asia, hay una biota que básicamente colisiona con una biota del norte de Asia. Esa idea brillante, absolutamente trascendental, eso tampoco trascendió demasiado. Es decir, esas ideas a esos niveles no eran fáciles de digerir. De hecho, si Joseph Dalton Hooker, en una exploración, y recuérdese que fueron los británicos los que descubrieron Australia, Nueva Zelanda, pues bien, Hooker en una expedición yendo a todos los continentes australes, incluso a la provincia del Cabo en Sudáfrica, a la Patagonia en Sudamérica, Hooker colectó fósiles de un género de árboles llamado notofagus. Estos notofagus tienen semillas que no flotan y que tienen una, digamos, decir, como una longevidad muy corta. O sea, las plántulas se mueren muy rápidamente o las semillas se desnaturalizan rápidamente si no germinan. Entonces, Hooker hizo la observación de que había semillas de notofagus en el sur de la Patagonia y en el sur de Sudáfrica, separados pues por un gran océano. Y inmediatamente él reflexionó que la única manera, sabiendo la biología de los notofagus, de explicar semejante distribución, era que los continentes de alguna manera habían estado unidos. Lo cual, pues, para el siglo XIX era un poco como atrevido, pues, en el contexto de aquel entonces, afirmar tal cosa. Aún así, por ejemplo, Buffon, cuando ya observó el contorno de las costas de África y de Sudamérica, reflexionó de que la única manera de explicar esos contornos, esos bordes de esos continentes, era suponer que habían estado unidos. Pero pues no avanzó mucho en la idea. Hooker también estuvo muy tentado, aunque en una exposición en la Royal Society, luego se retractó. Dijo, no, fui un poco exagerado. No. Entonces hay que pensar también que para el momento de Wallace, de Spruce, que fue alguien que exploró notablemente toda la Amazonía, lo mismo que Walter Bates, por ser los, como algo así, por decir, los exploradores más eximios británicos, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX y por hasta casi los años 60, la idea es que los continentes eran fijos, y punto. Entonces, para ese entonces, todas las explicaciones eran básicamente centros de origen y dispersión. Por medios de que cada organismo de alguna manera procuró, gracias a regalos del divino creador, poder cruzar pues océanos y ese tipo de cosas, para poder explicar la presencia de un organismo en un sitio y sus especies supuestamente más relacionadas en un sitio separado por cuencas oceánicas enormes. Todo esto, pues, nótese,
de la biogeografía tiene el pequeño problema de que, pues, como los continentes son fijos, ese discurso de la biogeografía no progresó mucho, se quedó ahí como estático. Y la dimensión de la biogeografía o la dimensión espacial de la evolución orgánica, de alguna manera se fue relegando. Es como si que evolución es una cosa y biogeografía es otra. Entonces uno tomaba un curso de fitogeografía, pero nunca hacía la conexión entre fitogeografía, cualesquiera que fuera fitogeografía, sistemática y evolución. Eventualmente, pues, Darwin fue brillante en hacer esa concatenación, pero nadie lo leyó, nadie lo leyó. Y recuérdese, la afirmación de Darwin, nuestras clasificaciones deben ser reflejo de nuestras filogenias, es contundente. ¿Pero qué? Nadie lo leyó. Muy bien, este es simplemente el primer mapa botánico de Francia y es el primer mapa biogeográfico, donde se muestran en color las áreas que para Lamarck y de Candolle conforman áreas con componentes únicos de su vegetación. Esto es una forma de graficar la diversidad biológica en un mapa muy distinta a la que comúnmente estamos acostumbrados, que es simplemente colocar puntos de distribución. Este primer mapa, pues, entonces, de la flora de Francia es muy interesante y también es paradójico que en 1805, cuando se publicó, en ese mismo año, en Colombia se hacían los primeros mapas del territorio, pero eran levantamientos cartográficos. Pero, por ejemplo, en países como el nuestro, en Colombia, no existe todavía un mapa así, no existe un mapa, el mapa biogeográfico. Pasan los años y no pasa nada. Muy bien, esto simplemente para anotar lo de Wallace. Wallace, con su percepción acerca de esa colisión de las biotas en el norte y sur de Asia, eventualmente habría de elaborar con base en registros de aves lo que son las regiones biogeográficas. Y las regiones biogeográficas que tendrían, pues, la región neártica, la paleártica, la etiópica, la australasia y la neotrópica o neártica, conformaría algo así como un esquema de clasificación de áreas biogeográficas, donde la idea era que cada una de estas áreas, tal y como se ilustran ahí, tiene un componente biológico propio, único, que las distingue de los demás. Esa idea es muy, muy ligada a la idea de mismo de los de Candolle y eventualmente sería adoptada en esquemas de clasificación y de regionalización en muchas partes del mundo, en diferentes formas y con diferentes expresiones. Esto de aquí lo muestro porque hace referencia a que, si bien la sistemática se siguió desarrollando con cierto ímpetu, la biogeografía no. Y esa biogeografía, muy a pesar de los intentos de regionalización, se fue quedando atrás. Y hay una interesante anotación de Juan José Morrone acerca de la percepción de cómo uno ve el mundo. Y en una de esas tiene que ver mucho con el Pacífico. La fotografía, o más bien la ilustración de la izquierda, muestra, pues, el mapa mundo como uno lo ve, con el Atlántico en el centro. Y ya. La de abajo muestra es el mundo como se ve con el Océano Pacífico en el centro. Y la percepción es enteramente distinta. Y esa diferente percepción tiene que ver también con unos sesgos que las sociedades tienen, las sociedades científicas, los cartógrafos y el colectivo en general, acerca de cómo interpretar el mundo. Entonces, nótese que en la ilustración de la derecha, Europa está al margen de, no está en el centro de nada. Y lo mismo las Américas, lo que está en el centro es, pues en este caso, es el Pacífico. Esa percepción cartográfica permea mucho también, muchas narrativas en biogeografía. Es decir, muchas de las narrativas acerca de las distribuciones y de lo que es dispersión, dependiendo de cómo uno, pues, ve o no ve el mundo. Esto simplemente y muy rápidamente para mostrar las regiones biogeográficas,
propuestas eventualmente por Decandol, muchas de ellas adoptadas básicamente por Wallace, donde hay 20 áreas biogeográficas, muchas de ellas todavía tienen un componente que claramente se identifica con un componente único, pero ese afán de regionalización de las áreas biogeográficas, de alguna manera, el problema de esto es que son discusiones muy estáticas, donde, como veremos, eventualmente la sistemática habría de presentar, de preguntarse, bueno, todos esos componentes únicos a esas áreas, ¿cómo se relacionan? Que es otra, en otra forma, es cómo se relacionan las áreas que tienen esos componentes. ¿Qué relación existe entre las biotas del Caribe y las biotas del norte de Sudamérica? ¿Qué relación existe entre las biotas de la costa occidental de África con la costa oriental del Brasil? Y ese tipo de preguntas que comienzan a develarse, pero muy después, en el gran parte de la mitad del siglo XX, no se formulaban en aquel entonces. Pero sí había un afán de regionalización, pues ya, ya se progresaba y se tenía muy claro de las diferentes componentes de la diversidad biológica en el planeta. Y eso se ve muy, muy, muy claramente en esas propuestas de regionalización. Propuestas de regionalización que en el subsecuente desarrollo de la biogeografía, para algunos esto es biogeografía, es decir, ¿cuáles son las áreas de endemismo allá afuera? ¿Y cuál es la relación entre las áreas de endemismo? Y con esa relación de las áreas de endemismo, basada en sus componentes bióticos, tenemos la historia del planeta. Esa percepción de la biografía es una de muchas, pero esa tiene que ver, tiene que ver la biografía como un aspecto de la sistemática. Es decir, para algunos biogeografía es sistemática porque es acerca de clasificación. ¿Clasificación de qué? De las áreas de endemismo y de las relaciones de las áreas de endemismo, lo cual tendría un enorme, enorme desarrollo o un enorme dominio del discurso de la biogeografía en los años 60 del siglo XX con el advenimiento o con la llegada de la clásica de Henig y la posibilidad de utilizar cladogramas como la columna vertebral para hablar de biogeografía en un contexto evolutivo. Muy bien. Profesor, qué pena lo interrumpo. Por acá un participante, Lerney, levantó la mano. No sé si usted pueda No, escuchar. que sí, dígame. Lerney, tienes la palabra. Lerney. No, parece que fue como un error. Perdón. Parece que fue un error. Sí, porque se abandonó la reunión. Ah, bueno. Okay. Continúe, profesor, disculpe. Muy bien, ya vamos a terminar, no vamos a cansar más. Bueno, junto con esas regiones biogeográficas de Wallace, de los de Candol, Philip Sclater, un ornitólogo, propone en 1858 una división del mundo terrestre. Y debo enfatizar, en ese entonces, el énfasis en áreas biogeográficas eran terrestres. Nadie se había aventurado a hablar de áreas biogeográficas marinas. Nadie. Porque el levantamiento de la riqueza íctica o de la diversidad íctica, más un problema de clasificaciones, de todo lo que son peces, parecen peces, todo lo que parecen peces son peces. Había un problema ahí taxonómico, nomenclatural, sistemático y obviamente un problema de muestreo. Para hablar acerca de áreas geográficas o biogeográficas en zonas marinas. Pero eventualmente habría un enorme desarrollo respecto a eso. Pero primero, pues, digamos que dominaba la literatura estas propuestas de divisiones del mundo terrestre, de las cuales tal vez la más popular y hasta ahora muy empleada en muchos sitios es la de Sclater, que hablaba de, en el esquema de estas regionalizaciones, de la creación paleogeana y la creación neogeana, donde básicamente se reconocen seis regiones: la paleártica, el Ártico, la etiópica, África, la índica, Asia, India, la australiana, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, la neártica, que es el norte de Sudamérica, Norteamérica, y la región neotrópica. Eso es como lo más referenciado. De hecho, esa región neotrópica o ese neotrópico
fue introducido inicialmente por Sclater y se popularizó como una forma de describir precisamente pues, la diversidad biológica de este continente. Solamente en 1891, un alemán, Fritz Raxel, acuñó el término biogeografía. En el idioma inglés fue empleado por un mastozoólogo norteamericano de nombre Clinton Hart Merriam, quien afirmaba que el mundo natural se estableció con forma sobre principios biogeográficos. La apreciación de Ratzel sobre biogeografía es todo un evento, porque dice que la unificación de la geografía de los animales y de las plantas con la antropogeografía, geografía humana, para formar una biogeografía general, el estudio de la distribución de la vida sobre la Tierra. 1891. Obviamente, una cosa son los textos, otra cosa son los escritos, los artículos, la literatura científica en el siglo XIX y otra cosa es el desarrollo de la biología comparada en los trópicos americanos. Todos estos desarrollos, la teoría de Darwin, aspectos conceptuales acerca de sistemática, paleontología, paleontología, caracterización de coberturas, todo eso llegaría notablemente tarde a la enseñanza de la biología en las Américas y llegaría parcializado, sesgado y notablemente, digámoslo, restringido en diferentes textos. Los textos que llegaron para la enseñanza de la biología en estos países eran textos derivados de traducciones de textos generalmente europeos o americanos que de alguna manera trataban de adaptarse a la biología tal como se exhibe y se aprecia aquí. Entonces, muy a pesar de esos desarrollos, tomó mucho tiempo en articular un pensum donde claramente se demostrara que el contexto de la biología, la evolución orgánica, que esa evolución orgánica tiene una dimensión de espacio, tiempo y forma, y que si esas tres dimensiones no se toman en consideración, entonces la biología es una disciplina que carece de todo sentido. Esto para compararlo el mapa biogeográfico y un mapa de distribución geográfica, nótese que en el mapa se muestran clasificaciones, mientras que en un mapa de distribución geográfica se muestran distribuciones, centros de dispersión, rutas de dispersión, centros de origen. El mapa biogeográfico, según dice Lynn Parenti y Mal Ebach, es una clasificación independiente de mecanismos, se fundamenta en los organismos que caracterizan el área sobre endémicos, muestra los límites naturales, no se basa de manera explícita en regiones o límites culturales, etcétera, etcétera. Mientras que un mapa de distribución geográfica es una clasificación dependiente de mecanismos evolutivos, no se fundamenta con los organismos que caracterizan un área y no se indican límites de áreas bióticas. Se basa de manera explícita en regiones o límites culturales, geográficos o geopolíticos. Yo les había dicho al principio que esta conferencia era más buscando una reflexión de lo que yo como estudiante viví y que no quiero que mis estudiantes jamás vivan. Yo perdí una enorme cantidad de tiempo, no porque fuera pues perezoso, aunque pues yo no puedo hablar de que yo era pues bifón ni agasís, pero era la forma de asimilar lo que me enseñaban y de suponer que lo que decía el profesor, eso era. Y que pues básicamente si uno quería leer sobre evolución, pues uno iba al libro de Teodosius Dobzhansky, Genética y Origen de las Especies, y yo, y ahí estaba todo. Esta conferencia es una reflexión de que pues, la historia se va dando, se van estructurando conceptos, se van estructurando paradigmas. Y si uno no es capaz de ir construyendo eso, de ir viendo la relación que existe entre esas diversas partes, es muy difícil tener contexto en biología. Y es muy difícil emocionarse con esto. Porque eventualmente todo es una cantidad de métodos. Y estos métodos se pierden y se diluyen. Y eventualmente pues, lo que queda es, sí, ya lo resolví, ya está listo. Pues bien, esa percepción de Darwin, de que nuestras clasificaciones deben ser
relacionadas o ligadas a las filogenias. Esas clasificaciones, ese aspecto clasificatorio, ese aspecto del componente geográfico, de esos endémicos, de la percepción de que esos endémicos, pues, de efecto son grupos naturales. Eso, en vez de convertirse en algo así como el fuerte de la biología, de la enseñanza de la biología, eso se perdió. Se perdió porque eventualmente en los años 50 se desarrolló lo que se denominó la nueva síntesis. Nueva síntesis que supone que el descubrimiento de los ácidos nucleicos y eventualmente toda la teoría desarrollada alrededor de la genética, sobre todo la genética con los principios de Mendel y eventualmente con toda la mecánica que tiene que ver con especiación desarrollada por Mayer, por Dobzhansky con sus estudios de Drosófila, todo eso, de alguna manera, llevó que el discurso de la evolución orgánica no fuera un discurso de macroevolución, sino que era un discurso de genética, y genética de la especiación. Y esta nueva síntesis, liderada por estos personajes, entonces ahí está George Gaylord Simpson, que escribió un pequeño tomo titulado Tempo and Modern Evolution, que es tal vez el único sobre macroevolución, pero donde él, entre otras cosas, tiene unas gráficas sobre evolución de équidos, de caballos, que habría de perpetuar cierta percepción de que la evolución es una cosa gradual. Mayer fue la figura más influyente sobre el darwinismo y la evolución orgánica y el discurso hasta muy entrado el siglo XXI, entre otras cosas. Stebbins fue a su vez lo que Mayer fue para animales, o Simpson en particular para plantas, sobre todo sobre la ecología y la evolución de angiospermas ancestrales. Y Dobzhansky, pues, si hubiera existido un premio Nobel en biología, Dobzhansky lo hubiera ganado, pues, porque Dobzhansky básicamente, pues, clarificó muchos aspectos acerca del origen de las especies y de todo aquello que tiene que ver con alopatría, simpatría, parapatría, etcétera, etcétera. Pero esa percepción de estos grupos de investigadores acerca de que esa evolución se ciñó exclusivamente, se redujo exclusivamente a los genes, a la genética de poblaciones. Y esa genética de poblaciones pues básicamente dominaba todo el discurso de la biología. Y ahí se perdió eso de la macroevolución, y ahí se perdió la percepción de Darwin, y pues nadie hablaba mucho de eso, entre otras cosas. Eventualmente, la biología sistemática de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es dominada por este tipo de metáforas, por árboles filogenéticos que suponen, rescatan claramente la secuencia de ancestros y descendientes con base en el registro fósil. El de la derecha es la secuencia, cómo visualizaba Darwin el origen de las especies, en el sentido de una cadena de ancestros y descendientes con una temporalidad distinta. Él decía, pues, que la pregunta era, es cómo rescata uno esa secuencia en el tiempo para poder establecer una clasificación. Y la de abajo es una, todavía, pues, era muy frecuente encontrar de cómo algunos, incluso en los años 80, visualizaban la distribución y origen de especies con estas metáforas. Pero estas metáforas eran eso, metáforas, curiosidades de un texto que algún autor había hecho, pero donde uno no concatenaba evolución, biogeografía con sistemática. Eventualmente, pues, aparece, primero que todo, Wegener, en un momento en que se inicia la Primera Guerra Mundial. Es un alemán que es enviado a hacer observaciones de paleoclimas y globos aerostáticos en el Ártico, donde eventualmente, entre otras cosas, se perdió y nadie lo volvió a encontrar, pero que había formulado la deriva continental, que había de esperar hasta 1970, o sea, más o menos 55 años, para ser aceptada cuando ya se pudo explorar, gracias al desarrollo del sonar y de los submarinos, el fondo del mar. Y se percibió, claramente se evidenció de que había, pues, algo denominado tectónica de placas. La contribución de Wegener
es interesante que a pesar de haber sido formulada en 1915 y aceptada en 1970, Darlington, quien habría de dominar todo el discurso de la zoogeografía en gran parte del siglo XX con su libro Zoogeografía, no incluía esa percepción o esa deriva continental. Entonces, toda la explicación de zoogeografía de Darlington para animales, y no estamos hablando de cualquier personaje, era en un planeta de continentes estáticos, pues, nada se movía. Lo que quiero notar aquí es que muy a pesar de que surgen estos textos, de que surgen estas discusiones y que surgen estas pequeñas revoluciones, eso no se absorbe, eso no se incorpora. ¿Por qué? Porque las comunidades científicas son dominadas por ciertos individuos que su haber tienen ciertos cerdos, que tienen ciertas inclinaciones, entonces hay textos que simplemente se ignoran. ¿Cuánto tiempo le tomó a los biólogos adquirir una visión de continentes que se mueven? Una enorme, enorme cantidad de tiempo. Mientras tanto, claramente, todas las explicaciones en geografía, en biogeografía, eran en un ambiente puramente estático, que es puramente, pues, dispersión. Esa dispersión eventualmente fue llevada a sus extremos por personajes como Jacques Van Stennis, en la flora de Malasia, que llegó, pues, como muchos otros, a postular puentes interoceánicos como uno de los aspectos para solventar algunas distribuciones absolutamente discontinuas. Y eso dominó la narrativa de la biogeografía. Usted lee una narrativa de un artículo de los años 70, 80 sobre distribuciones discontinuas o disyuntas, ¿cómo se llaman? Y esas narrativas apelan a mecanismos un poco exagerados y fantasiosos de cómo poder explicar cómo una especie, cómo rinocerontes y hipopótamos son capaces de atravesar océanos. Eso, desgraciadamente, bien o mal, falso o verdadero, también permea la biogeografía de hoy. Muy bien, voy a terminar la conferencia con este personaje y con una pequeña nota sobre Hennig. Kreuzert fue un italiano, botánico, se especializó en una familia de plantas carnosas suculentas euforbiáceas, que trabajó en el Museo de Historia Natural de Harvard junto a Mayer y en el Jardín Botánico de Nueva York, del cual eventualmente fue expulsado. Kreuzert estaba muy en contra de los discursos de Mayer, particularmente de Mayer y de Simpson. Kreuzert tenía la idea, y es una idea que él construyó con base en los registros de cientos y cientos de miles de especies de plantas, de que había algo más que simplemente una distribución y que había una conectividad en las distribuciones, que la distribución de un organismo era una dimensión de tiempo, espacio y forma. Ese tiempo, espacio y forma se volvió algo así como un logo eventualmente para muchos biogeógrafos y para los biólogos en general, de que todo programa de investigación en biología tiene que tener esas tres dimensiones, o al menos ser capaz de enfocarse qué dimensión está estudiando usted. Y Kreuzert fue el que trajo esa biogeografía, ese tiempo, espacio y forma, mediante su concepto de panbiogeografía y sobre todo la utilización de un método denominado de trazos. Los trazos son simplemente líneas dibujadas en un mapa que conectan las áreas conocidas para un taxón en particular. Esos trazos no es simplemente una línea, sino que es una línea que conecta todas las localidades que unen el área de distribución o la distribución de un taxón. Para Kreuzert, el sobrelapamiento de esos trazos individuales sugiere biotas, sugiere patrones y sugiere además que muchas de esas biotas han sido segmentadas por la formación de cuencas oceánicas, dando lugar a pares de especies hermanas en diferentes áreas. Esa narrativa conformó eventualmente el proceso de vicarianza, que muchos, tomando en consideración los aportes de Hennig con su cladística, tomaron la vicarianza, tal y como es expuesta en los trazos de Kreuzert, como algo así, como,
como la explicación ya, total, es decir, ya usted toma cladística, que es una inferencia sobre filogenias, sobre evolución, y usted sobre la cladística coloca los taxones, y esos taxones los reemplaza por las áreas que ocupan esos taxones, y usted puede empezar a narrar por qué los taxones están donde están. Todo eso en un planeta donde los continentes se mueven. Todo eso donde se admite que existe un proceso más allá de la dispersión que se llama la vicarianza para poder explicar la distribución de especies. Por eso, a principios del siglo, de los años 50 realmente, Cloisa se vuelve una figura tan absolutamente, digámoslo así, notable y protagónica en la biología. No solamente él era botánico, sino pues que había desarrollado en textos sumamente extensos y difíciles de leer todo un ítem acerca de lo que para él era la síntesis de la evolución orgánica, cosa que él nunca estuvo de acuerdo con Darwin, de la percepción de Darwin sobre evolución orgánica. Pero lo que es importante de Croizat es que es el autor que, apartándose de los Darlingtons, de los de Candolle, de los Mayer, los Dobzhansky, los Simpson, de todo el establishment, se atreve y formula una propuesta acerca de que, pues, biología, y si no va a hablar de biología, va a hablar de evolución orgánica. Esa evolución orgánica tiene esas tres dimensiones. Y problemas en biología son problemas en esas tres dimensiones. Entonces, él, eventualmente, su método va a ser criticado, ridiculizado, y, pues, hoy por hoy, hay revistas como el Journal of Biogeography, perdón, que no permiten publicar artículos sobre panbiografía utilizando trazos porque dicen que eso tiene o carece de un fundamento estadístico. Básicamente están estas dos citas, una de Stanislaw Jerzy, que dice: muchos de quienes se anticiparon a su tiempo tuvieron que esperarlo en alojamientos poco confortables. Es interesante que Henny, cuando publicó su sistemática filogenética en 1950, solamente en 1967-68 fue que la comunidad científica comenzó a reaccionar acerca del significado de la filosofía henniana y del análisis cladístico. Lo mismo le pasó a Wegener, que escribió El origen de los continentes y los océanos y tuvo que esperar 55 años para que una comunidad científica dijera: ah, sí, los continentes se mueven. Y lo mismo le pasó a Croizat. Croizat fue ridiculizado a más no poder, entre otras cosas, por Mayer. Y sus teorías sobre panbiografía, pues no es que sea aceptada por todos, pero sí tomó mucho tiempo en que ese discurso permeara eventualmente lo que es la biogeografía tal cual la conocemos hoy. Muy bien. Voy a terminar aquí con esto. Y básicamente con la idea de Willy Hennig. Willy Hennig revolucionó toda la biología comparada con la formulación de sus análisis cladísticos. Esos análisis cladísticos, básicamente se trata de formular una hipótesis de relaciones genealógicas entre especies para poder establecer las relaciones de esas especies o grupos hermanos sobre los cuales se construyen clasificaciones. Hennig reflexionó que, dado que todo en la evolución son una cadena de ancestros y descendientes, pero los descendientes deberán llevar caracteres de los ancestros y cada organismo en sí debe ser simplemente un collage de caracteres ancestrales y derivados. Y básicamente lo que él hace es formalizar eso de establecer qué es derivado y qué es ancestral mediante lo que él denomina la comparación de grupos externos, que él no la denominó así, sino otros, pero básicamente lo que hace Hennig es decirle a la comunidad científica dos cosas. Uno, que un análisis cladístico, un análisis para construir filogenias es requerimiento especial para formular clasificaciones, que esas filogenias se formulan con hipótesis de homología entre caracteres o atributos encontrados en un grupo de estudio y grupos externos. Y que si no es mediante la homología, no se puede establecer
si no se clarifica qué es homólogo-homólogo una recursión filogenética. Lo que quiero enfatizar aquí, por falta de tiempo, es que la percepción clave de Hennig puede que para él no era muy presentable que una disciplina como la biología, fundamentada en una teoría como la evolución orgánica, utilizara como marcos de referencia esquemas de clasificación que no tenían nada que ver con evolución orgánica. Que no era presentable, además, que los grupos de objeto de estudio en biología, supuestamente de origen de evolución orgánica, no fueran grupos naturales, porque claramente había una cantidad de artificios en las clasificaciones donde muchos grupos básicamente eran delimitados no por la presencia de atributos únicos en su historia evolutiva, sino por la presencia de caracteres o por bien la ausencia de caracteres. Entonces, Hennig estaba en contra de la percepción que tenía Mayer acerca de las aves y decía, usted no puede separar las aves de los reptiles simplemente porque las aves no se parecen mucho a los reptiles. Las aves tienen un ancestro común inmediato con los saurios y como tal deben ser calificadas como reptiles, haciendo una afrenta a los grupos parafiléticos de Mayer. Pero además, indicando de que uno no puede aceptar en una clasificación grupos que como los invertebrados están caracterizados por la ausencia de caracteres. Entonces, por la ausencia de caracteres resultan grupos totalmente artificiosos y uno no puede utilizar esquemas de grupos artificiosos pues para abordar biología. Esa cladística de Hennig que eventualmente daría lugar a, para dar un ejemplo aquí con plantas, a cladogramas. Esa cladística sería adoptada por otros para razonar, bueno, si como Kreuzer sugiere, la historia de la vida está conectada a la historia de los continentes y la distribución de las especies está íntimamente ligada con esa historia, dado que las especies exhiben una historia y estas hipótesis filogenéticas sobre esa historia hacen referencia a esos grupos naturales, pues entonces, ¿por qué no reemplazar los terminales por las áreas? Y así tenemos una biogeografía que se hace preguntas en un contexto evolutivo. Hoy por hoy, y ya pues los profesores, mis colegas, habrán de examinarlo con mucho más detenimiento, hoy por hoy, estos cladogramas, ese utilizar los cladogramas o los árboles filogenéticos, como usted los quiera llamar, aunque no son lo mismo, para abordar preguntas sobre biografía, ya hoy, a menudo tienen más tinte del método que utiliza que la pregunta que usted se hace. En el caso de la biografía temprana, utilizando los cladogramas de Hennig, muchos presumen de que la biografía es acerca de clasificaciones de áreas de endemismo. Otros, como Nelson, Plavnik y los primeros que desarrollaron la cladística, dicen, no, la pregunta en biografía no es por qué o cómo es que están las especies allá. La pregunta es los patrones que exhiben las especies o la distribución en las áreas continentales. La explicación de cómo llegaron ahí no tiene nada que ver con biogeografía. O es subsecuente a la hipótesis de los patrones. Y otros, hoy, suponen de que lo de los patrones no puede tener y no tiene que ser un supuesto para uno abordar un estudio en biogeografía, sino que pueden existir reconstrucciones de áreas ancestrales si uno tiene una reconstrucción temporal, un registro fósil y un reloj molecular incorporado. Entonces, es un poco curioso de que mucho del discurso de dispersión del siglo XIX y gran parte del siglo XX comenzó a desaparecer con la cladística de la vicarianza, que entonces claro, pues fue un poco exagerada, porque todo era vicarianza, para luego llegar a llegar a métodos donde el énfasis es reconstrucción de áreas ancestrales y centros de origen. El caso es de que en biografía es fundamental, muy fundamental, tener muy claro qué entiende uno por biografía y cuál es la pregunta que uno se va a hacer antes de abordar un estudio en biología.
Bueno, voy a dejar ahí porque me tengo que ir. No sé si tienen alguna pregunta a hacerse. Si fui suficiente claro, espero haya llenado algo de la curiosidad. No hubiera sido demasiado pueril o basal, pero pues yo siempre he creído que yo siempre he creído que uno como profesor no debe cometer los mismos errores o no permitir que sus estudiantes cometan los mismos errores. Y pues la idea central de todo esto en este curso de peces de agua dulce en las Américas es que es otro grupo más, otro linaje más, otra historia más, que tiene una dimensión de espacio, una dimensión de tiempo y una dimensión de forma. Y en ese orden de ideas, pues es un pedazo de la historia de este planeta. Muchas gracias por su atención. Esta es la primera y última clase que dicto, de manera que no me tendrán que volver a escuchar nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor Ricardo. Profesora Luz Fernanda, va a hablar. No, dándole las gracias al profe Ricardo. Sí, muchísimas gracias, profe, por este panorama que nos abre. Muchísimas gracias por sacarnos pues un espacio en su agenda. Vamos entonces a hacer un receso y de almuerzo, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Bueno, yo trataré de estar presente en las clases, a ver si aprendo algún día ictiología. Ah, y si Ribulus es un grupo monofilético, no, porque todavía no sé. Bueno, listo. Un abrazo para todos. Hasta más tarde.